Bienvenidas, bienvenidos. Soy Carolina Rodríguez Barros López, autora del Mazo Oráculo Shakti Medicine. Y fluyendo con la energía de esta creación, pues he encontrado a mujeres realmente maravillosas. Y hoy he invitado a Carmen Bolívar a que comparta ella su camino, su medicina y su propio encuentro con Shakti Medicine. Y cómo ella ha integrado a nivel terapéutico este mazo oráculo con su trabajo, con su medicina. Así que bueno, Carmen, quiero darte la bienvenida a este espacio. Gracias por tu sí a compartirte. Muchas gracias a ti por la invitación y muy feliz, la verdad, de poder compartir contigo. Carmen, tú eres naturópata, kinesióloga, eres terapeuta energética también y eres la creadora de Kinedanza. Sí. Bueno, y la verdad que me encanta siempre todo lo que compartes de tu trabajo, pero también en combinación con Shakti Medicine, así que quería invitarte a este espacio. Y lo primero que me gustaría que nos compartas, porque bueno, yo realmente he vivenciado y acompañado a tantas mujeres y a tanta gente durante tantos años, siempre observo, ¿no? Los dones para esta vida ya están en alguna manera codificados en nosotros. Nosotros traemos una medicina, ¿no? Una luz propia que bueno, que es como nuestra responsabilidad amorosa ponerla, ¿no? En el mundo. Y me gustaría preguntarte cómo llegaste tú, ¿no? A activar estos dones, esta medicina que compartes con tantas, bueno, mujeres y personas que llegan a ti. Sí. Bueno, todo comenzó, ese despertar, comenzó pues, bueno, a través de una enfermedad que me hizo darme cuenta de lo que necesitaba en ese momento, que era conectar conmigo, con mi corazón. Y durante ese proceso de sanación, pues fui conectando con lo que, bueno, con lo que siempre me había gustado de niña. Yo de niña quería pues bailar, quería hacer medicina, quería dar clases. Y empecé, bueno, lo primero que con lo que primero conecté fue con el Reiki, el tema energético, y sentí volver a casa. Fue como decir, ay, esto es, forma parte de mí. Después estudié naturopatía, llegó a kinesiología, que fue precisamente en esa formación como kinesióloga donde me encontré, donde descubrí realmente pues ese mi propósito, ¿no? Esa esencia verdadera, esa luz que todos portamos, y surgió este proyecto de Kinedanza, que ahora, bueno, es un hecho. Y yo sentí profundamente la sanación a través del movimiento. Cuando yo bailaba, yo sabía que algo pasaba, pero no, desde la conciencia no podía, ¿no?, ponerle palabra. Pero luego empecé a entender, y claro, según los movimientos, según la zona, el centro de energía que se movía con cada movimiento, activábamos, pues bueno, eso, unas energías u otras, y realmente estaba sanando, estaba equilibrando. Entonces, cuando conecté realmente ese propósito, fue como sentir, como si hasta ese momento viera la vida en blanco y negro, y la empecé a ver en color y a decir, pero Dios mío, esta soy yo, y voy a por ello. Entonces, bueno, en ese propósito yo seguí, y el despertar de la energía femenina sí llegó ya en el 2017, ya desde el 2006 hasta el 2017. Y en el 2017, bueno, pues empecé a partir de un congreso de nutrición femenina, empecé a conectar más con las necesidades, digamos lo especial que tenemos la mujer en todos los sentidos, no solo la parte hormonal o física, sino también emocional, energética. Y ahí empezó a conectar, pues bueno, con la kinedanza, el baile, trabajar la ciclicidad, los arquetipos femeninos, toda esa energía. Y bueno, en el camino pues se me presentó la oportunidad de hacer un taller, y esa libélula roja apareció delante de mí y pude entender realmente ese proceso del despertar, de la transformación, que al final para mí, ¿no?, la medicina femenina es la restauración del amor, es la restauración de la luz interna, es entrar en el espacio del corazón, ir hacia adentro. Y cuando comienzas ya no hay marcha atrás. Entonces, bueno, todo mi proceso desde el 2006, desde esa enfermedad, hasta ahora, en el presente, bueno, hay más cositas que ahora pues contaré, ha sido tan bonito,
el poder, ¿no?, ver la diferencia, a vivir con ese vacío interno, a vivir plenamente, a vivir con una conciencia de saber quién eres, de cuál es tu misión, cuál es tu entrega, y poderlo compartir. Para mí es mi gran bendición poder inspirar o compartir y transmitir que se puede, que podemos vivir plenas, felices y siempre también acompañadas, ¿no? Al final también todos estos círculos y todo este movimiento al final es para que nosotras también nos acompañemos desde la igualdad y compartamos esa luz y nos nutramos unas a otras, y creo que ahora mismo hace muchísima falta en este momento que estamos viviendo a nivel planetario, a nivel cósmico, hace muchísima falta pues regresar a la Shakti, a la fuente creadora, a ese potencial creador que todos tenemos y que yo he descubierto que, bueno, que a través del movimiento, en concreto de Kinedanza, se tiene lugar, o sea, conectamos a la tierra, conectamos al cielo, se une toda esa energía yin-yang en nuestro corazón y al final ese sagrado femenino requiere, ¿no?, el equilibrio con el divino masculino, y ahí estamos, en esa conciencia de unidad para poder vivir en coherencia y al final la libertad realmente está en cuando te conoces y te permite ser desde ti, fluir y también hay una parte también de soltar. Pero bueno, sí es verdad que la presencia y la atención plena en el momento presente es muy importante y a través del movimiento pues se consigue. El sentir es la puerta, creo yo, para abrirnos a esa Shakti y escuchar lo que tiene que decir el cuerpo, porque al final, claro, esa alma, esa sabiduría que somos, la necesitamos bajar al cuerpo para poderla expresar. Entonces, bueno, esa es mi forma ahora mismo, también en consulta privada, pero a través del movimiento he visto como bueno, pues se consiguen sin hacer muchos esfuerzos, porque al final hay mucha gente que piensa que para hacer un cambio hay que hacer grandes cosas. Sí, o que es difícil, ¿no? Y simplemente sentir, a respirar y desde ahí dejarte sentir, todo sale, todo se da. Sí, tu historia es bueno, de alguna manera es en paralelo con la mía, ¿no? Pero porque tú eras funcionaria antes de hacer. Sí. Yo hice derecho. Claro, y eso es como un cambio, ¿no? Bastante, bastante profundo, ¿no? Esta valentía que se requiere, ¿no? Como hablábamos antes, para decir, wow, ¿no? Mi cuerpo me está llamando, ¿no? Que preste atención a lo que estoy creando con mi vida, ¿no? Y cómo me estoy autopostergando, que es algo que tenemos tan normalizado, digamos, normalizado en, como hijas, ¿no? Bueno, hijos también, los hombres también, ¿no? De este sistema que se está cayendo, donde nos postergábamos, ¿no? Yo vengo del marketing y del diseño, y también por un proceso de enfermedad, ¿sabes? Cuando a mí me dicen que voy a tener cáncer de colon, yo digo, yo cáncer, nada que ver conmigo, ¿sabes? Y ahí empezó un cambio radical de mirarme hacia adentro, de, ¿no? Y Shakti Medicine es un poco la síntesis de todo mi camino, y creo que a ti te ha pasado de alguna manera algo parecido, ¿no? Como Kinedanza es la síntesis de todas esas medicinas que sí, fuiste recogiendo. Erizando la piel a la porque de verdad que hay que vivirlo y vivir el proceso. Uh-huh. Sí, es verdad que queremos conseguir siempre, ¿no?, el logro, el fin, y nos vamos perdiendo lo que vamos, ¿no?, descubriendo por el camino. Y de verdad que merece la pena vivir el presente, vivir el proceso, saber que eso te va a llevar a lo que quieres, porque cuando lo tengas ya, bueno, estarás con la mente en otra cosa. Exacto. Y al final, pues bueno, no disfrutas tampoco. Y es muy, muy bonito poder mirar atrás y decir, ay, cuando hice aquello, hice lo otro, conocí a esta persona. Y además también ahí está la energía del agradecimiento, ¿no? De ese camino, de darte cuenta lo que te ha llevado hasta ahí. Todo sirve, todo siempre está ayudándonos, ¿no?, a que pongamos, ¿no?, a que brillemos con luz propia. Sí. Qué bonito, me encanta tu experiencia y tu medicina. ¿Y cómo encontraste Shakti Medicine? ¿Cómo llegó Shakti Medicine a tu vida? Shakti Medicine llega a través de Soledad, que habló el otro día. Y ella, que es un angelito, un hada cósmica, como decimos,
pues nos, me envió la información y yo, pues bueno, bueno, venga, ay, qué interesante, me encanta el oráculo, las cartas, siempre me ha traído muchísimo todo ese mundo. Y hasta que al final tomé la decisión y dije, bueno, voy a ir al retiro, que hiciste aquí en Tenerife, el Black Body, y sentí un llamado, sentí, yo no sabía muy bien, pero digo, yo voy a ir a ver qué para mí, porque sobre todo porque trabajabas atrás del movimiento. Eso fue lo que hizo que yo tomara la decisión, porque iba muy, muy en la línea de lo que yo hacía, a lo que yo hago. Y lo conocí así, a través del retiro. Realmente yo antes no lo conocía, pues gracias a ella, a Sole. Y bueno, pues ya allí reunidas fue cuando empecé a tomar conciencia de la magia, de la alquimia que tienen todos estos mensajes, porque son al final pues sin códigos de luz, geometría sagrada, pero hay unos mensajes dentro que te conectan contigo, con ese subconsciente, ¿no? A través de las imágenes, de los colores, vas moviendo información interna. Y para mí ahora sí te puedo decir que hay un antes y un después en mi vida, después de haber, y sobre todo también haber hecho el peregrinaje de los 33 días de Shakti Medicine. Fue una cosa increíble porque principalmente lo que a mí me ha aportado, empecé a descubrir espacios internos, empecé a sentir que con cada conciencia, con cada carta, iba descubriendo como paisajes, de espacios internos. Es que claro, hay que sentir, como, es como si se hiciera espacio entre las células, va creando espacio dentro y fluye, ¿no? Empieza a fluir toda la energía, también nuestra agua, por supuesto, y en esa toma de conciencia de crear espacios internos, desde ese sentir, desde permitirme sentir y fluir, ¿no? Con cada carta, esos espacios internos se crearon fuera. Entonces, este lugar donde estoy ahora, realizo mis clases y las terapias, llegó después de toda esa toma de conciencia de crear espacios en mí, llegó ese espacio fuera. Entonces, yo te puedo decir que para mí, cuando me di cuenta, porque claro, yo deseaba tener este lugar, y lo pedí y lo solté. Yo me acordaba de lo que nos decía, rendirse, soltar, porque lo que está dado para ti está conseguido. Entonces me quedó grabado, vamos, en el alma. Y dije, es verdad, me voy a ir a recibir lo que ya está concedido para mí, lo que yo ya pacté en algún momento, es mío. Y así fue. Entonces me permití ese digamos, ese vacío interno de sentir, y llegó. Entonces, por eso cuando forzamos las cosas, pues no pueden pasar oportunidades y no las vemos, porque estamos tan controlando, y aquí apareció de la manera, porque no lo estaba buscando, llegó, y bueno, de hecho es el número 33, es todo muy, wow, todo como la sincronía, sí. Lo calculé, el número 33, todo era como madre, o sea, y para mí ha sido de verdad una bendición, y sobre todo lo que he conseguido yo con el oráculo, es descubrir, como digamos, volver a conectar con esa parte más sagrada mía, el templo, ¿no? Nuestro templo, que es lo más sagrado que tenemos, que es nuestro cuerpo, y reconocer ese aspecto tan sagrado interno, es lo que creo que me faltaba a mí, como porque estaba, pero no terminaba de darle lugar, y cuando lo vi, dije, no, yo soy así, esto soy yo, y he terminado, digamos, de completar todo lo que yo hago con esa parte, mostrándola. Claro, y tú te reconoces como templo y te llega al templo. Para que y me llega, pero es hacia adentro. O sea, yo lo que quiero transmitir, yo lo que empecé a sentir es que esa ascensión de la que se habla se hace adentro, y es un universo infinito, no tiene fin. Y es como que empiezas a caer, y cada vez que haces más espacio, encuentras más calma, más serenidad, y entonces, bueno, en el día a día, pues vamos perdiéndola, ¿no? Por muchas cosas, pero puedes volver más fácilmente a ese punto de calma interna, porque ya la has encontrado, la has reconocido dentro de ti, y es tuya, nadie te la puede quitar, o sea, y entonces, pese a que haya mucha revolución alrededor, externa, y pasen cosas, respirar, sentir y volver ahí,
Es maravilloso, porque es como eso, volver a casa, desde ahí estoy tranquila, estoy segura, porque la seguridad es muy importante y yo la estoy encontrando dentro, claro, dentro. Claro. Sí, todo claro, lo que toda la vida necesitas, ¿no? Ese apoyo, pero al final, donde yo estoy encontrando esa fuerza, esa seguridad, es dentro. Y luego, bueno, este trabajo lo comparto con las mujeres que vienen a bailar. Y es súper bonito porque, bueno, abrimos un círculo, damos ese espacio sagrado antes del movimiento. Cada persona elige la carta en conexión a su propósito, a los deseos de su corazón, siempre con mucha intención. Y siempre los mensajes son, bueno, para las personas son muy, muy, les dan mucha claridad en su momento. Y de empezar a decir cómo cuadra todo hasta la zona del cuerpo con la que se relaciona la carta. Y decir, bueno, esto es, ¿no? Los colores. Y bueno, entonces tomamos conciencia de ese mensaje. Siempre saco una también para el grupo. Y luego con nuestro cuenquito de agua, lo llenamos con mucho amor, lo ponemos sobre la cartita y hacemos todo nuestro trabajito y nuestro baile, nuestro movimiento, nuestra meditación, todo. Y al final, igual, cerramos el círculo en silencio. Y con mucho, mucho amor, esa agua bendita la vamos tomando pues eso, en silencio y despacio. Y de verdad que sienta es como... Porque claro, vamos transmitiendo, ¿no?, los mensajes de la información que porta la carta, va transmitiendo al agua. Y nosotros somos agua también. Entonces, bueno, ahí pues es digamos una forma de tomar conciencia también de nuestro poder innato de curación que tenemos. Eso es lo más importante. Sí, quería justamente preguntarte, ¿no? Porque tú en tu experiencia propia de tu camino dijiste no a ciertas metodologías o caminos propuestos y dijiste, voy a confiar en mi don, ¿no?, de autosanación. Un poco también lo que me pasó a mí y Shakti Medicine y lo que tú propones a las mujeres también, ¿no? Es esto de recupera ese don que todos tenemos innato, ¿no? Es una soberanía, ¿eh? Donde volver al cuerpo ya es... Bueno, gran parte, ¿no? Y no es fácil para muchas mujeres sentirte, reconocerse, verse, aceptarse. No es fácil, pero por eso mismo, a través del sentir, es como vamos logrando que se... Y sobre todo eso siempre transmito, ¿no? Es que el poder está dentro de ti, realmente. Es una sabiduría innata que tenemos de autocuración. Sí. Y cuando conectas con tu corazón, todo se va dando. Y es verdad que, bueno, es muy importante la alimentación, dormir bien, bueno, todo, ¿no? Pero sí, está todo eso, pero falta lo otro. Nunca termina de estar completa. Entonces, claro, esa sensación de plenitud se puede lograr, pero cuando empiezas a escuchar tu corazón y empiezas a vivir en coherencia con lo que sientes. Y claro, no es fácil porque como en mi caso, ¿no?, yo era funcionaria, imagínate, la coherencia ahí... Claro, yo sabía, yo no estoy viviendo en coherencia porque yo siento, pienso y otra cosa y hago una diferente. Pero bueno, fui aceptando, también es un proceso. Al principio estás como contrariada, después pasó el proceso de aceptación y decir, vale, esto es así, pero yo sé que es el camino para llegar a lo que quiero. Y al final, de verdad que todo se va dando con paciencia también. Sí, con paciencia y voluntad de seguir el camino, ¿no? Poco, ¿no?, esto de que a veces queremos tener la certeza de hacia dónde o cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Una parte muy, muy racional, ¿no? Y Shakti y lo que tú hablas del sentir y del corazón es justamente confiar en donde estoy ahora y que el próximo paso se va a dar cuando tenga la voluntad de avanzar, ¿no? Sí. Y todo se va dando... Se abre solo, o sea, tú das un paso y ya se empiezan las sincronicidades, todo empieza a aparecer delante de ti. Pero porque tienes ese foco, esa presencia y esa atención puesta y tu intención en lo que realmente eres y quieres. Y el cómo ya llegará. Y eso también lo he ido, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo va a ser? Yo nunca sabía que esto iba a ser así. Yo lo quería, pero el cómo es una sorpresa. Entonces también es dejar de decir, bueno, el cómo, sorpréndeme, vida, que bueno, en donde yo vibro, pues quiero traer a mi vida esa misma vibración y esa abundancia. Para mí, al final es la abundancia que somos todos, poderla recibir, porque ya lo somos, ya somos abundantes, es creerlo y permitir que esa abundancia llegue a ti. Entonces, bueno,
la fusión del movimiento de trabajo consciente con el oráculo, la verdad que es como la guinda de la tarta. Es como en mis clases, ¿vale? Da ese punto, la gente además me las pide, me pide las cartas, se crea como, son como compañeras ya de clase. Claro. ¿Y tú los mezclas con otros oráculos? Sí, ¿no? Tú tienes sí. Varios oráculos y los mezclas. Sí, por ejemplo, si trabajamos más la energía femenina, pues vamos al oráculo de las diosas, ¿no? De los arquetipos femeninos. Y bueno, el mensaje de la diosa con la carta, la verdad que hay veces también que es como decir, madre, qué bonito esa fusión, ¿no? Y luego también con geometría sagrada, más, a lo mejor más el divino masculino. Depende un poco, o todo, depende, a veces las están todas ahí y que cada uno sienta. Pero sí, fusionamos, muchas veces no, pero otras veces sí. Y la armonía, la sinergia que se crea, además de códigos de luz, de colores, de imágenes, es que ya te estás conectando con tu corazón, sin entrar en el consciente. O sea, al verlo, ya conecta. O sea, por eso creo que es tan potente y tan mágico. Así que yo encantada y hoy también pues saqué, antes del encuentro, saqué esa cartita y suficiente, creo que es un mensaje muy importante para todas, para todos, pero también sobre todo para las mujeres, de sentirnos que confiar en nosotras, de abrirnos al cambio, a la transformación desde lo que somos y de que siempre parece que falta algo, que no somos suficientes, que necesito estudiar más o necesito formarme por aquí. No, o sea, en el camino vas integrando todo lo que llevas dentro, va saliendo. O sea, cuando tú te pones a hacer, o sea, yo hay veces que digo, pero ¿y esto de dónde ha salido? Empiezo a darme cuenta, a integrar cosas en el hacer. Entonces la acción pues, es el puente, ¿no? De manifestación. Necesario para manifestar ese potencial creador que nos da el sagrado femenino a través del divino masculino, es la acción, tomar decisión desde ser impecables con nosotros, desde decidir y decir yo puedo elegir y voy a elegir con mi corazón. Porque a veces pensamos que no tenemos poder de elección ni de cambio, y es verdad que el cambio cuesta, pero se consigue. Entonces, bueno, suficiente tiene mucho que ver con plexo solar. Sí. Y con esa energía de hacer, de permitirte ser y hacer desde lo que eres. Así que eres. Bueno, contenta con la cartita de hoy. Sí, muy, muy linda. Y tiene que ver con esto, ¿no? De la luz propia, ¿no? Que sí. Es suficiente esa luz, ya no es nada más que eso, nada más y nada menos, vamos. Y de un poco relajarte y no exigir, claro. Porque la autoexigencia está en todas, y yo la primera. Sí, ¿no? Como yo, a ver esto. Pero al final, claro, soltar esa autoexigencia y volver más a quererte, a comprender, ¿no? A comprenderte y a sentirte merecedora de por qué no. Yo soy merecedora de vivir desde lo que yo soy. Y al final, bueno, creo que ese es el digamos, mi misión, mi objetivo, es ese, acompañar a aquellas mujeres que deseen ese cambio, esa transformación y hacia adentro, y simplemente es acompañar, porque el cambio está dentro de cada uno. Y yo, como he vivido, pues bueno, más o menos todo ese proceso, sé que se puede conseguir, sé que hemos venido a ser felices simplemente por existir, y ya si encima pues manifestamos y vivimos en coherencia a nuestro propósito, pues bueno, ya es la plenitud. O sea, es el paraíso total. Esos sistemas de creencias de no hay que sufrir para conseguir las cosas, la vida es dura. Bueno, ese paradigma está cayendo y viene con mucha fuerza la Shakti para levantar pues esa conciencia de decir no hace falta sufrir para ser feliz. Pero bueno, es todo, ¿no? Al final. Todo sí, es digamos. Limitar, o sea, todas esas limitaciones y todos esos bloqueos, sacarlos, decir gracias, pero ya no los necesito, y ahora doy paso en esos espacios internos que voy creando, doy espacio a lo que yo sí quiero. Entonces, bueno, cada espacio te coloca en un nivel de conciencia determinado y ahí todo va fluyendo. Sí. Que si pudieras resumir
así brevemente, ¿cuáles son los resultados o los beneficios que has visto, ¿no?, en compartir con mujeres que te gustaría mencionar, ¿no?, que te han llamado más la atención, ¿no?, como decir, wow, mira lo que realmente es posible cuando una mujer se abre a ese proceso? Bueno, en este caso es verdad que hay talleres puntuales donde hay mujeres que vienen y luego a lo mejor vuelven a otro taller o no, pero en las clases periódicas, que siempre sacamos la carta, la verdad que la evolución hacia adentro de esa persona, o sea, tomar conciencia de tomar decisiones y de decir, no, he hecho esto yo no pensé nunca hacerlo antes y lo he hecho, y de verdad, o sea, es como que les da la información que necesitan en el momento. Entonces lo voy viendo día a día, ¿no? Digamos, en ese caminar. En el momento en que la persona viene solo un día, igualmente se quedan asombradas con el mensaje, cómo conecta, ¿no?, con su interior. Bueno, en concreto, una chica así, cuando le salió, creo que era esta carta suficiente, justo en ese momento estaba tomando una decisión importante y bueno, llegado que tiene que ver esta carta, y para ella fue una revelación. O sea, ella con la carta, tuvimos días hablando sobre ella, bueno, le transmití el mensaje, ¿no?, porque la carta tiene una información más detallada, y ella ahora está, bueno, plenamente en su propósito, y bueno, es increíble, la verdad, para ella fue una revelación. Y sobre todo, bueno, yo lo más, que porque lo he vivido yo, es mi propia experiencia, de cómo esa conexión con cada carta me fue llevando a conocerme más hacia adentro. Es como, yo pongo este ejemplo porque me parece bonito, es como si tuvieras tu cuerpo fuera un templo, una mansión, y vives en un lado de la casa. Y de repente dices, ay, aquí hay una puerta, aquí hay una ventana, y empiezas a abrir y dices, esto estaba aquí, pero qué bonito, y como yo viviendo aquí tan pequeñita, y estos espacios. Y eso sentí yo. Y es lo que transmito en las clases, porque es que es así, a través del movimiento vamos generando, y bueno, y a través de la meditación, también trabajamos mucho conectar a donde te lleve tu conciencia, y vamos, llegamos a sitios maravillosos, de la naturaleza o no, ¿vale? Son espacios que son propios, ¿no? Son espacios internos que ahí están. Entonces, para mí ha sido eso, el saber que cuando creo espacios dentro, se crean fuera. Y la abundancia se manifiesta. Y de verdad que para mí es el resumen real de mi vivencia plena con ellas, con las cartas, con mis amigas. ya son mis amigas de camino y la verdad que... Y luego sobre todo, bueno, que cada carta, pues según el día, cuando la miras, te llama la atención una parte o un color... Y también con las chicas pues vemos eso, ¿no? Que su conciencia, a ver dónde le, con qué conecta cuando mira la carta, qué le llega, también es muy importante. Sí, sí. Y a lo mejor yo estoy centrándome en un rayo de luz que hay en el centro y esa persona está mirando las esquinas. O sea, es muy bonito porque dices, ay, eso no lo había visto. Cada vez que la miras es algo diferente. Sí. Códigos de luz, ¿no? En esa geometría. Tiene capas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso también es un descubrimiento porque en la carta no siempre es igual. Es como, pues, según cómo la mires o desde dónde estés tú, se te presenta una información u otra. Qué bueno. Al final es el sentir. Sí. Lo que transmite es sentir, siente, coge la carta y siente. Y ahí se abren pues, esos espacios y ese mundo interno que solo tú puedes acceder y solo tú puedes conocer. Me encanta. Gracias, Carmen, por recibir las cartas de esa manera, porque la verdad que esa fue la intención con las que las he recibido, ¿no?, y canalizado, de que fueran muy intuitivas, muy simples, muy con la energía de esta época, ¿no?, de síntesis, y que se pudieran como incorporar, ¿no?, a diferentes técnicas, sí, o clases y sabidurías como la tuya, así que te agradezco. Quiero, Carmen, que por favor compartas dónde podemos conocer más de tu trabajo. Yo voy a poder poner los links aquí debajo del vídeo, pero ¿dónde está? ¿Dónde vamos a conocer más de tu trabajo? Y bueno, el centro está en Santa Cruz de Tenerife, en Barranco Grande, en la carretera general del sur, número 83, y bueno, y en Instagram, Facebook. Es verdad que ahora estoy comenzando a
mostrar o mostrarme, y a partir de ahora pues está habiendo bastante movimiento interno que se va a ver fuera y deseando compartir lo que hago y que pueda llegar a cualquier mujer de donde se encuentre. Sí. Físicamente, y bueno, próximamente pues empezaré a trabajar también así, ¿no? A distancia. Qué bueno. Y bueno, estoy también en ese camino de renovación y con muchas ganas de abrirme a lo que pues ese camino tiene para mí. Y bueno, y si puedo ayudar y acompañar a aquellas mujeres que así lo necesiten, yo encantada de hacerlo. Bueno, qué bueno. Muchas gracias por esta oportunidad, que para mí, bueno, pues yo no estoy acostumbrada y ha sido como un regalo también para decir, eres suficiente, la carta lo dice, y sobre todo un agradecimiento de verdad por lo que tu medicina ha traído a mí, ahí en mi vida, y desde, bueno, desde ese compartir que en su momento me dijiste, compártelo, pues yo lo hago con todo mi amor, y siempre para eso, como dijimos, para que cada uno sea soberano de sí mismo, y toma sus riendas y vaya a su felicidad directa. O sea, al final esto es lo que merecemos todos, y bueno, ahí estamos para acompañar, y lo que necesiten, pues eso. Pues aquí estamos y encantada de verdad por este encuentro. Gracias a ti, Carmen. Gracias, y seguimos caminando. Seguimos caminando, sí. O danzando, ¿vale? Seguimos caminando, bailando por el camino, avanzando a través del movimiento. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Carmen. Gracias a todos. Espero que les haya inspirado. Y bueno, ya saben, Carmen o yo estamos aquí para lo que necesiten. Gracias, Carmen. Besito, abrazo. Un abrazo.